Gracias, presidente. Señor presidente, sin perjuicio de lo que hoy pueda manifestar la consejera en su atropellada y bienvenida petición de comparecencia, convendrá conmigo que no es ni de lejos suficiente. Señor González, la Consejería de Empleo ha situado siempre las presuntas irregularidades de los cursos de asociaciones de empresarios en un periodo exclusivo, 2011, y con una cantidad cerrada, 4,5 millones de euros. Sin embargo, señor presidente, los técnicos alertaron hace ya meses que la relación es anterior, se remonta al menos al año 2009. Se hace una idea, señor González, ¿por qué la comparecencia de la señora consejera de hoy es atropellada y tiene poco que ver con la necesidad de transparencia? Señor presidente, la comparecencia tiene mucho más que ver con las urgencias de haberle saltado en la cara el escándalo. Señor González, ¿usted considera transparente que la Consejería de Empleo, que obtuvo conocimiento de presuntas irregularidades en 2012, no avisara de su investigación al Ministerio ni acudiera a la Fiscalía o a la Policía? Pero es más, presidente, ¿considera transparente que además la única medida tomada hasta este momento haya sido destituir al subdirector de formación continua? Pero mucho menos transparente, señor González, es que el cese se produzca por enviar un correo señalando la necesidad de avisar a la Fundación Tripartita. Aún menos todavía, presidente, cuando el cese puede venir motivado por testificar y facilitar a la policía documentación sobre los cursos de ANERI para que pudieran investigarlos. Eso sí, señor González, probablemente el cese también se pudo producir por contravenir las órdenes de la directora general de formación, que dio instrucciones mediante correo electrónico de que no se notificara nada absoluta. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Gregorio Gordo es diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, es su portavoz en la sede de Izquierda Unida, que es aquí cerquita, cerquita de la sede, que ha dejado para acompañarnos y hablar un rato con nosotros. Buenas tardes, Goya. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal está la Asamblea? Hemos visto anteriormente un vídeo tuyo donde hablábamos de los supuestos fraudes del curso de formación y hoy habéis vuelto sobre lo mismo. ¿Qué ha sacado en claro después de preguntarle a Ignacio González qué es lo que pasa hoy y pedirle una comisión de investigación? Es muy difícil sacar nada en claro con el Partido Popular. El Partido Popular lo único que parece aspirar es a que pase la legislatura cuanto antes, intentar meterse en los menos jardines posibles, pero el problema es que las circunstancias y lo que ellos mismos han generado les salta en la propia cara. Es decir, el problema del fraude de los cursos de formación es algo a lo que el Partido Popular sencillamente ha intentado echarle tierra encima. No quiere que se abra ningún tipo de aclaración, ningún tipo de investigación, que en definitiva se asuma las responsabilidades por parte de los responsables políticos que han dirigido la Consejería de Formación desde hace por lo menos desde el año 2009. Es decir, que esto no es un problema de la última consejera, esto ya viene de la señora Figar, que nada más ha hecho que ir reuniendo méritos, no sé hasta dónde llegarán tanto mérito que lleva reunido, ¿no? ¿Y esto va a llegar a alguna conclusión? O sea, ¿vamos a saber realmente qué es lo que pasaba con los cursos de formación? ¿Vamos a saber? No sé si tiene que entrar alguien en la cárcel, más allá de los 14 que ya están. Ya ha entrado alguno. Tienen que devolver el dinero. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Ya ha entrado alguno, sí, eso es verdad. Vamos a ver, nosotros vamos a seguir insistiendo con la necesidad de esa comisión de investigación, que además el presidente de la comunidad te han dado a hacer estas políticas comparativas con otras comunidades autónomas. Es que le gusta mucho esto de hablar de Andalucía. Pues no se le olvide que en Andalucía hubo una comisión de investigación sobre los ERE fraudulentos con cantidades defraudadas inferiores a las que se han defraudado en la Comunidad de Madrid. Allí incluso fue la oposición la que presidió la comisión de investigación. Yo le he animado a que siga ejemplos parecidos a esos. Ni siquiera tiene por qué presidir la oposición la comisión de investigación. Yo creo que sigue enrocándose pues sencillamente porque hay algo más que inhibición, o entendemos que hay algo más que inhibición en la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid con la patronal madrileña, es decir, con Arturo Fernández, con lo que representa Arturo Fernández, que en definitiva no es nada ajeno a las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Yo siempre he dicho que Arturo Fernández era pues una especie de noveno o décimo consejero del gobierno regional, y que lógicamente pues ha sido uno de los mayores palmeros de Esperanza Aguirre y en este caso de Ignacio González. Su relación es que más es que evidente, no solamente se puede comprobar a partir del registro mercantil, lo digo por las concesiones que tiene de la Comunidad de Madrid, y luego por el registro civil, que también parece que ha habido alguna relación con alguna persona muy cercana con Ignacio González, sí, su señora esposa. ¿Que ha dimitido recientemente? Sí, casualmente también. ¿Por qué crees que ha dimitido? Bueno, ¿qué opinas? Porque eso es difícil saberlo hasta que no descubran los documentos dentro de 150 años. Esto es especular, ¿no? Pero claro, todo apunta a que evidentemente, me imagino que la compañera del presidente pues no sería ajena a ver venir cómo se venían produciendo las cosas. Hay que tener en cuenta que esto proviene del año 2009-2010
y la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es sistemáticamente no solo no facilitar información o facilitar la actuación de la policía o de la fiscalía, sino todo lo contrario. Es más, a su director de formación de la Comunidad de Madrid le cesan 3 días después de que haber ido a declarar a la policía, llevar documentación a la policía. La consejera dice que bueno, que es que esto ya venía desde atrás, ¿no? Que esto ya la pérdida de confianza, digo, bueno, para que casualmente podía venir desde atrás, pero a los 3 días ha ido a la calle, eso sí, porque contravenía, digamos, las órdenes de la directora general de formación, que dijo que no se sacara absolutamente nada de la consejería. Bueno, pues si todo esto no son nada más que especulaciones, insisto, yo se lo he manifestado ya así al presidente de la Comunidad de Madrid, pues esto es fácil, haga la comisión de investigación y caiga quien caiga. Y me pregunto yo, el reglamento de la Asamblea de Madrid que permite crear una comisión de investigación, si lo tienen un número mínimo de diputados, Izquierda Unida, el PSOE y UPyD juntáis ese número en concreto. Sí. Entonces, ¿por qué no se hace una comisión de investigación? Esta es la sexta comisión de investigación que solicitamos los 3 grupos políticos, firmada por todos los diputados y diputadas, tanto de UPyD como del Partido Socialista de Madrid, como de nuestro grupo parlamentario. Da igual, lo tumban en la mesa de la Asamblea, es decir, utilizan la institución sencillamente en función de las necesidades partidistas que tiene el Partido Popular. La mesa de la Asamblea solamente un trámite más en el que el Partido Popular impone sus desatinos y su sinrazón, interpretando de la forma más torticera posible el reglamento de la Asamblea. Vamos a ver, también lo decía esta tarde, yo creo que el presidente de la Comunidad de Madrid es el único presidente de comunidad autónoma que no comparece ante la Asamblea. Y el argumento que da el Partido Popular es tan peregrino como el siguiente, y no es broma. Es que el presidente de la Comunidad de Madrid no forma parte del gobierno. Claro, él no es. Ya, se queda al turno de palabras. Eso es. Forma parte del gobierno. Queda ya poquito. Ya el año que viene, por esta fecha, serán las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué queda por hacer? Porque ya el PP no creo que nos sorprenda con más cosas. Ya los recortes nos han recortado todo lo que había por hacer. ¿Qué labor le queda a la oposición y dentro de la oposición a Izquierda Unida por hacer? Minusvalora mucho la capacidad de desatino del Partido Popular. Pues ¿más? Ellos pueden aprovechar el tiempo que queda. Yo creo que ellos están como una especie, como diría, como a la desesperada, en la que tienen que resolver pues los problemas que ellos consideran que tienen que resolverle a las élites económicas de la Comunidad de Madrid. Si han salido de prisa y corriendo con esa reforma fiscal que beneficia única y exclusivamente a las rentas y patrimonios más altos de la Comunidad de Madrid, en definitiva, pues intentan hacer todos los desatinos posibles, incluso los imposibles, aunque se les haya caído lo de la privatización de la sanidad, y desde luego intentarán aprovechar el tiempo para insistir en estas medidas. El otro día, con esto de los cursos de formación, ya avanzaba la consejera que una vez que salta el escándalo, ellos se dan cuenta que a lo mejor lo que habría que hacer era modificar los criterios de los cursos de formación. Entonces ya nos avanzaron que, por ejemplo, pues una de las ideas que podían tener, que parecía que podía ser una buena idea, según ellos, era hacer una especie de cheque formación, que decirse a los trabajadores que lo soliciten se les da un cheque para que lo ejecuten en empresas privadas de formación. Estas son las cosas, pero vamos, todavía pueden hacer mucho más daño y de hecho lo hacen. Yo creo que el papel que tiene la oposición, el que quiera hacer UPyD y el Partido Socialista de Madrid, pues me imagino que ellos que se lo hagan ver, eso es un asunto sobre el que yo no entro. Yo creo que Izquierda Unida debe seguir siendo y manteniéndose como la referencia al conflicto social, la referencia a la lucha contra los recortes, pero también como la referencia de un gobierno, de una alternativa de gobierno que frente a los recortes, que va por una alternativa social a la crisis, que tiene medidas. Ya hemos llevado diferentes iniciativas legislativas, es decir, proposiciones de ley que tienen que ver con el derecho a la vivienda, que tienen que ver con el impuesto a las grandes superficies, que tienen que ver con reforma fiscal. En definitiva, en la lucha y las instituciones, es decir, ser la referencia de la gente que está padeciendo los recortes frente a la gente que está generando los recortes, en la que tampoco es ajeno el Partido Socialista, por una sencilla razón. El Partido Socialista, si nos damos cuenta, en varios países de Europa tienden a esto le llaman la gran coalición. En Italia gobiernan, en Grecia gobiernan, en Alemania gobiernan. En definitiva, comparten lamentablemente demasiados espacios de cómo salir a la crisis. Se entiende que la salida a la crisis tiene que ser la que dicte la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, en definitiva, los poderes que no eligen nadie. Y digo yo, entre los errores voluntarios e involuntarios que hace el Partido Popular, bueno, pues, y un mayor acercamiento de la ciudadanía, según dicen las encuestas, a Izquierda Unida, parece ser que lo tenéis más fácil que en otras ocasiones. ¿Cómo lo recibís? ¿Ahora estáis en capacidad de respeto al pluralismo, de unidad interna? ¿Cómo va lo de las familias en Izquierda Unida?
Para mí la verdad es que, y menos en las situaciones que yo creo que ya se llevan agravando de forma que se multiplican exponencialmente, a mí me parece que se tendría que ser muy miserable para estar en unas dinámicas de confrontaciones internas cuando la gente lo está pasando tan mal. Yo creo que Izquierda Unida, si no es la referencia para la gente que está en el desempleo, que no tiene ningún tipo de prestación, que no tiene ningún ingreso en su familia, que la echan de su casa, pues me parece que si nos dedicamos a otras cosas seríamos sencillamente unos miserables. Por tanto, eso no es lo que me parece a mí que hay que hacer, sino ir sobre lo que desde luego yo no voy a debatir en absoluto. Yo creo que los debates internos se tienen que tener dentro y luego hacer ver a la gente que se está en condiciones de ser una referencia para resolver sus problemas, y el que quiera dedicarse a otras cosas, pues que lo haga. Desde luego conmigo no va a contar. Recientemente se ha aprobado por parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida pues las listas a lo que dentro de poco se va a celebrar, que son las elecciones europeas. ¿A ti qué te parece esa lista? Porque he visto algún comunicado de la dirección de tu organización donde estaba un poco como molesta, estaba disconforme cómo se habían hecho las listas. ¿A ti qué te parece? Bueno, no, a mí no me tiene por qué parecer. Yo avalé y voté esa candidatura. O sea que, por lo tanto, evidente mi posición, ¿no? Yo creo que cualquier candidatura puede ser manifiestamente mejorable, pero yo creo que la candidatura que finalmente salió del Consejo Político Federal con un apoyo de casi el 78% es una candidatura muy potente. Es una candidatura muy potente porque yo creo que recoge diferentes aspectos que son sella de identidad de Izquierda Unida. La representación de los movimientos sociales, Javier Couso, la representación del movimiento social, Paloma López, la representación, claro, las fuerzas políticas de la izquierda de otros ámbitos, los acuerdos con Iniciativa per Catalunya, con ANOVA. En definitiva, me parece que, ya digo, que claro que todo se puede mejorar, pero yo desde luego los debates internos los tengo dentro de la organización y por lo tanto yo en el Consejo Político Federal escuché lo que tuvo que escuchar y efectivamente a mí es una candidatura, que no es que me guste, que es una candidatura potente que puede generar pues una aceptación electoral, yo creo que importante. Pero la aceptación electoral tiene que venir fundamentalmente por la posición que tenga Izquierda Unida, por lo que diga, por cómo se sitúa ante los problemas, cómo se sitúa ante las políticas europeas que están afectando a los países del sur de Europa, fundamentalmente. En definitiva, eso debe ser lo importante. Por lo tanto, los otros debates a mí no me interesan. Decías que, desde tu punto de vista, Izquierda Unida debía recoger fundamentalmente el calor, la voz de la calle. En torno a la calle, desde que surgió el 15M, hay cantidad de movimientos alternativos. ¿Cómo crees tú, si se está haciendo colaboración o no con ese tipo de movimientos? No tiene por qué ser inmediato, no sé si estarán incluidos ahora en la lista a las europeas, pero ¿crees que en el futuro tendría que haber una mayor colaboración, una mayor complicidad entre esos movimientos sociales, eso que se ha llamado el 15M, con lo que quiere representar Izquierda Unida? Pues que mucha gente de Izquierda Unida ha participado y participa activamente en todo lo que ha significado el 15M y las diferentes iniciativas y las diferentes mareas. En definitiva, Izquierda Unida no es ajeno a eso, ni es una cuestión que tenga que negociar con nadie, sencillamente es la propia voluntad y la propia esencia de la propia organización, más allá de la militancia que pueda tener cada cual. A mí me parece fundamental conectar con todo eso, porque siempre hemos dicho que el descontento sin articular no lleva a muchos sitios, es decir, que hay que ser capaces de articular entre todos y todas, es decir, entre todas las organizaciones, entre todas las asociaciones, entre lo que entre movimiento asociativo, intentar articular con elementos muy sencillos de entender en qué podemos ponernos de acuerdo para acabar con las políticas de recortes, para acabar con el gobierno popular de la Comunidad de Madrid y para que cerrarle las puertas a cualquier posibilidad de grandes pactos del bipartidismo, como los que ya he manifestado que hay en el conjunto de Europa y que desde luego no sé por qué algunos se van a creer que esto tendría por qué ser una excepción. Últimamente lo que escucho a Rubalcaba me pone un tanto alerta. O sea, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que en un momento dado pueda haber una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular? ¿Alguien pensaba que podía suceder tal cosa en Alemania entre el SPD y Angela Merkel? ¿O en Grecia? Bien, es verdad que en Grecia, el Partido Socialista de Grecia, el PASOK, le costó pasar de ser el partido hegemónico y tener el primer ministro a quedarse en un 12%. Este no es el asunto no hay que verlo en términos electorales, sino que los electores pierden la confianza en quienes dicen representar posiciones de izquierda y sencillamente lo que hacen es seguir trabajando para lo que decía antes, para los recortes, para lo que dicta la Troika, para lo que dice el Fondo Monetario Internacional y para lo que dice el Banco Central Europeo. Si eso al final son sus objetivos prioritarios, pues tendrán que aliar con los que tienen los mismos objetivos. Es decir, aquí en España se modificó la Constitución de forma rápida y urgente, de forma express, gracias a la gran iniciativa del entonces presidente Zapatero con el Partido Popular. Yo con esto no quiero denostar a nadie, sencillamente digo lo que hay y lo que hacen.
Y de cara al futuro, siempre pensamos o decimos que tiene que haber cuanta más participación de la gente mejor, no solamente cada 4 años. Yo a veces he hecho en falta, en cuestiones importantes como Madrid, como ha pasado el tema de la privatización del canal de Isabel II, como ha pasado con la sanidad, con temas mucho más pequeños de un barrio de 8 o 10.000 habitantes, ¿por qué no existe una ley donde los vecinos, por encima de la que hayamos votado en unas elecciones, a una sigla o a otra, en un momento dado, no con un determinado tipo de firmas o con algún tipo de trámite, se pueda decidir si queremos privatizar la sanidad o no, si queremos privatizar el canal de Isabel II o si queremos que en un parque haya un tipo de columpios u otros, porque en definitiva los usuarios son los que tienen capacidad de decidir? Porque no hay ninguna ley después de tantos años que dé más voz y participación al ciudadano. La respuesta sería muy sencilla, porque siempre la inmensa mayoría de los gobiernos municipales, autonómicos y del Estado han sido Partido Popular y Partido Socialista. Con eso está dicho absolutamente todo. Pues claro, evidentemente. Es decir, los elementos de participación, de mayor participación, de mayor cercanía, no han sido una señal de identidad de los dos grandes partidos, lógicamente mucho menos del Partido Popular, pero tampoco del Partido Socialista. Esto lo hemos podido comprobar también los que hemos tenido actividad en la política municipal. Es decir, tienen muchas limitaciones ante la posibilidad de que se les pueda ir de las manos. No sé qué se les puede ir de las manos, la verdad, pero bueno, no lo sé, por lo que pueden transmitir en algunas ocasiones, que la participación de los vecinos y de las vecinas ante diferentes aspectos, incluso micro, como los que decía anteriormente, una plaza y demás, o un aparcamiento, pues no se ha consultado con los vecinos y con las vecinas, que son los directamente implicados en lo que pueda desarrollarse en un momento determinado. Bueno, la respuesta sencilla y simple ha sido la primera. ¿Por qué no existe nada en esto en las leyes? Pues porque el peso de los dos grandes partidos en la UCD, en la Constitución, hace que los referéndums no sean vinculantes, porque podemos recoger firmas para hacer una consulta popular, pero se puede quedar en el Congreso de los Diputados, se puede quedar en la Asamblea de Madrid. Nosotros manifestamos la necesidad de un referéndum con la privatización del canal de Isabel II. Un referéndum que, por ejemplo, en Italia lo perdió Berlusconi. Se hizo un referéndum en Italia con la privatización del agua, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, en definitiva, el problema es de que las leyes están muy impregnadas de lo que ha sido el bipartidismo en este país. Creo que las europeas es una buena oportunidad, como dice mi organización, de darle un golpe al bipartidismo. Pues precisamente quería ir a las elecciones europeas. Primero, ¿tú crees que hay mucha gente que está convencida de que sirve para algo votar en las elecciones europeas cuando casi no lo entendemos? Y luego, ¿tú crees que las elecciones europeas van a ser para muchos, sobre todo para los dos grandes partidos, una especie de termómetro para ver cómo tienen la fiebre de cara a las elecciones de 2015? Hombre, por un lado yo puedo entender que la gente, ciudadanos y las ciudadanas, vean a lo mejor un tanto lejana la política de la Unión Europea, ¿no? Pero creo que cada vez con más intensidad deben de estar dándose cuenta que lo que se aprueba en el Parlamento Europeo, que las decisiones que se toman en la Unión Europea, le afectan inmediatamente y siempre de la misma forma, sobre todo a los países del sur de Europa, sobre todo a España, Portugal, Grecia, Italia, en definitiva, lo que ha entendido la Troika, que debe ser una economía al servicio de, digamos, una subeconomía de la economía de la Unión Europea, es decir, la industria, la tecnología, etcétera, etcétera, se centra en los países del centro y del norte de Europa, y nosotros pues los servicios, lo que es lo de los bares, en fin, estas cosas, ¿no? Las cosas que se conoce, que han debido pensar que forman parte de nuestro carácter, una cosa de estas características. Bien. Yo creo que la gente entiende y va entendiendo cada vez más que lo que pasa en la Unión Europea no es ajeno, sino todo lo contrario a lo que termina sufriendo aquí en forma de recortes o de privatizaciones. Es decir, el Tratado de Maastricht ya en su momento situaba una senda que colocaba que los servicios públicos están al servicio de los intereses privados. De ahí viene pues la posibilidad de poder privatizar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Bien, esto, cuando la situación económica pues es, te voy a decir, bollante, pero no es como la que es ahora, pues seguramente los ciudadanos y las ciudadanas hacían menos caso a esto, como se dice, a estos plegarias en el desierto que hemos venido diciendo desde hace tiempo, porque cuando hablábamos del Tratado de Maastricht algunos nos miraban hasta con cara rara. Bueno, pues ya saben lo que es el Tratado de Maastricht. A ver, lo que se trata es, no hace falta que nos dé la razón, ni muchísimo menos. Lo único que hace falta es que la gente sea consciente de que las cosas no pasan por casualidad, sino que las cosas pasan por acción de los poderosos y por omisión de los que no hacemos ninguna acción frente a los poderosos. Eso es un poco lo que también debería entender la gente, ¿no?
Pues Goyo, ya me dicen por allí que ya nos quedan segundos. Te agradezco mucho que vengas aquí. Como tienes tan cerca la asamblea, es un encanto. Pues entre mucho más agradable entre que PNL y PNL, esta es tu casa. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Goyo, y es tu casa. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ti aquí.